Niñas y niños, bienvenidos a este ciclo escolar 2016-2017. Me llamo Ángel Fernando y va a ser un gusto poder compartir con ustedes el maravilloso mundo de las matemáticas. Es importante que antes de iniciar esta sesión puedas contar con un lápiz y un cuaderno. Esto te servirá para ir registrando durante todo el proceso del ciclo escolar, todos los apuntes, ideas y registros que quieras llevar y que iremos desarrollando en este ciclo escolar en Educando TV. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, que es el sistema de numeración decimal. Para ello vamos a contar con algunas preguntas claves que nos irán ayudando a estar enfocándonos en este maravilloso mundo y en este maravilloso tema. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuál crees que sea el número más importante? ¿No lo sabes? ¿Qué te parece si hacemos un viaje a la historia, en la cual te vamos a mostrar más o menos un proceso general en el cómo muchas civilizaciones han establecido o han inventado diversos sistemas de numeración? A continuación te los voy a presentar. Los números en la historia. Como puedes ver, acá en esta lámina te estoy mostrando algunos sistemas de numeración utilizados en diferentes civilizaciones. ¿Puedes reconocer algunos de ellos? ¿No? Te acompañaré en algunos de ellos. Estoy seguro que sí. El primer sistema de numeración que tenemos en la historia registrado es el de los sumerios. Te puedes dar cuenta que es un sistema de numeración que utilizan un símbolo, utilizan un cono para representar un número, utilizan dos para representar otro, utilizan tres símbolos de ellos para representar otros más. ¿Es difícil? Bien, vamos a ver también otro sistema de numeración en otra civilización, que es el de los egipcios. Estoy seguro que podrás darte cuenta o podrás identificar algunos elementos o algunos símbolos que se están utilizando o que has utilizado o que has visto con tus maestros en algún ciclo escolar o posiblemente los has encontrado en algún libro. Otro sistema de numeración es el sistema griego. ¿Puedes identificar alguno de ellos? ¡Claro que sí! Vamos a ver otro sistema de numeración, que es el sistema de numeración romano. ¿Te parece familiar? Estoy seguro que sí. Muchas veces lo utilizamos o los has visto seguramente en los relojes o en algunos libros de textos para nombrar algunos capítulos, por ejemplo. Estoy seguro que sí identificas este sistema de numeración. Vamos a ver este. ¿Qué sistema de numeración puede ser este? ¿Te parece conocido? ¡Exacto! Es el sistema de numeración chino. Como puedes ver, las grafías o los símbolos que se utilizan son un poquito parecidos en algunos casos o con algunos números específicos. Podemos ver otro sistema de numeración y que este es muy importante y que adivina dónde se inventó. Así es, en México, y es el sistema de numeración maya. Además, tiene un importante factor en este sistema de numeración, porque aquí se inventó el número cero y que está representado con este símbolo. Es decir, algunos se preguntaron, ¿cómo podemos representar la nada? ¿O cómo podemos ejemplificar el vacío, donde no existe absolutamente nada? Y ellos inventaron este símbolo que representa el número cero. Otro sistema de numeración en el cual estoy seguro que estás muy familiarizado con él y que lo ocupas todos los días, en todas horas y en muchas actividades, ¿es el sistema de numeración? Sí, este sistema de numeración se llama arábigo y es un sistema de numeración a base de 10. En este sistema de numeración también existe el cero. Así es, son, como puedes ver, los números que ya conoces: el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0, que representa nada o que no existe. Este sistema de numeración tiene 10 números, como puedes ver, o 10 símbolos. Bien, a partir de ahí entonces vamos a seguir viendo acerca de los números. ¿Qué números conoces?
qué otros números son importantes? ¿En qué situaciones utilizas o has utilizado los números? Y finalmente vamos a concluir en qué es el sistema de numeración decimal, los números naturales, y que para ello ya te he dado algunos ejemplos y algunas generalidades. Muy bien, regresamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el número más importante o cuál crees que sea el más importante? Te acabo de mencionar algunas civilizaciones que han hecho o han inventado algunos símbolos. ¿Puedes identificar alguno que esté en todas ellas? Así es. Entonces, el número más importante eres tú. Y para ello, he ilustrado, y espero que tú lo puedas hacer en tu cuaderno también, que el número más importante eres tú. En este caso, este dibujo me representa a mí, y que el número más importante soy yo, y que es el número uno. ¿Quién es el número uno? Eres tú. Permíteme ponerle quién es el número más importante en todo este universo de números. Y es el número 1. Y como te mencioné en un principio, ese número me representa a mí. Y el número 1, por supuesto, que también te representa a ti. Entonces puedes ir registrando en tu cuaderno esa primera pregunta y espero que puedas hacer un mapa parecido. En caso de que seas alguna niña, pues puedes dibujar también como el número más importante, que eres tú, una niña. De ahí, de esa pregunta importantísima y que hemos sabido cuál es el número más importante, seguimos con la otra. ¿Qué números conoces? Te presento un universo de números. ¿Reconoces alguno de ellos? Estoy seguro que sí. De este universo de números, muchos de ellos los has utilizado en la vida cotidiana, sin duda alguna. ¿Qué números conoces tú? Por favor, regístralos en tu libreta, ya sea con un mapa mental, que es lo preferente, y mucho más fácil, que te puede ayudar a ilustrar de una mejor manera. Coloca qué números conoces tú. Seguimos con otra pregunta importantísima también. ¿Qué otros números son importantes? ¿Puedes adivinarlo? ¿No? Te haré un ejemplo. ¿Quién tiene dos brazos? ¿Quién tiene dos ojos? Exactamente, tú y yo. Todo ser humano tenemos dos brazos, tenemos dos ojos, tenemos dos manos, tenemos dos pies. Entonces, otro número importante es el número 2. Y lo representamos con las partes de nuestro cuerpo. Si te puedes dar cuenta, el primer número importante eres tú. Y definitivamente en todas las civilizaciones, ese número está representando, con diferentes símbolos, a uno, una persona, un objeto, una cosa, como en el sistema de numeración sumerio, que está representando con un cono, en el sistema de numeración egipcio, en el sistema de numeración griego, en el sistema de numeración romano, en el sistema de numeración chino, en el sistema de numeración maya, y en el sistema de numeración arábigo. Muy bien, vamos a plantear la siguiente pregunta, que espero que la estés registrando en tu cuaderno de notas, que es, ¿en qué situaciones utilizas o has utilizado los números? Muy bien. A continuación, veremos en qué situaciones utilizamos los números. Como podrás darte cuenta, podrás identificar algunas situaciones en las cuales utilizamos los números. Y vamos a ilustrarlos con algunos ejemplos. Cuando vas a comprar algún artículo en la tienda, departamental o ya sea en la tiendita de la esquina, seguramente podrás ver diferentes precios que tienen los productos. Otra situación donde utilizamos los números es en el calendario, efectivamente. Puedes revisarlo en tu casa, estoy seguro que hay un calendario cerca de ahí. El 22 de agosto, por ejemplo. 9 de febrero. El 24 de febrero. El día de tu cumpleaños. Estoy seguro que está marcado en un calendario que lo puedes tener tanto ilustrativo en una pared como en tu teléfono celular o en algún
medio electrónico. Otra situación donde utilizamos los números frecuentemente es para marcar el tiempo. Y estoy seguro que tienes un reloj despertador en el cual te despierta todas las mañanas para ir a la escuela. ¿No es así? Claro que sí. Otro factor donde utilizas otro momento, otra situación donde utilizas los números, sin duda alguna, es con el dinero. Efectivamente, todo el tiempo tus papás, estoy seguro que te dan dinero para el receso o dinero para que compres algo o para que ahorres todos los días. ¿No es así? Y estoy seguro que lo manejas de la mejor manera. Cuando sales de la escuela, puedes irte a comprar un helado, un raspado o algún dulce que se te antoje. ¿Es cierto? Claro que sí. Y estás manejando dinero. Tienes un concepto de número. Ahora bien, todas las mañanas cuando te levantas, ¿qué es lo primero que desayunas? Estoy seguro que leche. Te alimentas muy bien. Y en la leche podemos ver también los números. Por ejemplo, esta es una botella de leche y que tiene la cantidad de 1 litro. Cuando vas al doctor y seguramente que no te gusta cuando te aplican las inyecciones, es otra manera o forma de utilizar los números. Es cuando el doctor te receta algún medicamento y que tiene que haber un porcentaje de él que tienen que inyectarte o que tienen que recetarte en algún medicamento. Esa es otra manera de utilizar los números. Muy bien, sin duda alguna también los números están presentes en los útiles escolares. Así es, en las reglas para empezar. Cualquier regla, la regla del maestro o tu regla que utilizas todos los días para trazar algún trazo como algún cuadrilátero o algún triángulo. ¿Verdad que sí? Así es. ¿Dónde utilizamos otra vez los números? Sin duda alguna, nuestras casas tienen un número. ¿Cuál es el número de tu casa? ¿Sabes cuál es el número de tu vecino? Todos tenemos un número. Sí, sirve para localizar más fácilmente o para identificar qué casa o qué domicilio es. Otra situación donde utilizamos los números y muy frecuentemente es en los aparatos electrónicos. En una calculadora, por ejemplo, en una tablet, en tu mismo celular vienen algunas herramientas o algunas aplicaciones que nos pueden ayudar a calcular, a sumar, a restar o a dividir. ¿No es cierto? Y definitivamente también, cuando vas al mercado con tu mamá, con tu papá, seguramente verás en todos lados básculas o algunos sistemas de medición en los cuales calculan el peso de algún producto o en las cajas registradoras mismas, donde hacen un cálculo, alguna suma, alguna resta de los productos que tú estás comprando o consumiendo. Y sin duda alguna, aquí presentamos otro tipo de utilización de los números que volvemos a resaltar, que viene con los aparatos electrónicos, que ahora con la situación de las TICs en todos lados podemos encontrarlo. ¿Te parece bien si te presento otro o contestamos la siguiente pregunta? Muy bien, permíteme presentártela. ¿Qué es el sistema de numeración decimal? A partir de todo esto que te he mostrado, que es cuál es el número más importante, de ahí qué otros números importantes conoces, y que hicimos un viaje a la historia a través de las civilizaciones y cómo ellos han inventado diferentes sistemas de numeración, finalmente concluimos en uno muy importante. ¿Cuál es? Es el sistema de numeración decimal, el que utilizamos todos los días. El sistema de numeración decimal, como te mencionaba en un momento, en un principio, son todos aquellos números que conocemos que son del 1 al 9, incluyendo el 0, forman una base de 10, y ese es el sistema de numeración decimal que conocemos y que utilizamos todos los días. Ahora bien, de ese sistema decimal o de ese sistema de numeración decimal hay algunos números que se llaman números naturales. ¿Recuerdas que en un principio te presenté un universo de números? ¿No? Te lo voy a mostrar nuevamente para que lo recuerdes. En esta lámina, en un principio, te anoté o te presenté, te ilustré de una manera fácil cuál es el universo de números. Y estoy seguro que muchos de ellos lo reconoces. Muy bien. De estos números, algunos son números naturales, otros son números enteros, otros son números racionales. Bueno, en fin, tienen diversas clasificaciones o categoría, pero todos son un universo de números y todos son números naturales, excepto del cero. Pero vamos a categorizarlos. ¿Te parece?
para concluir en qué son los números naturales. Y los números naturales son los que tú ya conoces. Déjame ilustrarte. Este primer conjunto del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son los números naturales. Y estoy seguro que tú los conoces. Y esos números naturales siempre representan algo. Un objeto, una cosa, tú mismo eres un número. Entonces, esos son los números naturales, mis niños. Y vamos a hacer una recapitulación de todo para que lo estés registrando en tu cuaderno, ya sea que sean ideas o con este mismo cuadro que tenemos acá, lo puedes ir registrando. Es importante que tomes nota en todo momento en tu cuaderno. Estos registros te pueden ayudar a estudiar o aprender más. Permíteme, voy a quitar este rotafolio para que yo te pueda seguir explicando. ¿Te parece? Excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. De todo lo que explicamos a continuación, vamos a ir llenando lo que es este mapa conceptual. La primera pregunta que te hice es, ¿cuál crees que es el número más importante? Todos concluimos que el número más importante eres tú. En este caso, este dibujo me representa a mí y el número más importante es el 1. Además, recordamos que en todos los sistemas de numeración en otras civilizaciones, ese número siempre ha estado representado. Es decir, es un número muy importante. ¿Qué números conoces? Pues recordemos que conocemos ya muchos números nosotros. Conocemos el número 1, conocemos el número 2, conoces el número 3, el 4, el 5, el 6, el 7, 8 y 9. Y estoy seguro que conoces muchos más. ¿Hasta qué número conoces? ¿Hasta 100? ¿El 200 tal vez? ¿Más todavía? ¡Excelente! Tal vez conozcas hasta 1000, 2000 o hasta 1 millón. ¿Hasta dónde conoces los números? Precisamente todos esos números son los números que conocemos. Recuerda que los números son infinitos y eso se representa con un símbolo. ¿Lo recuerdas? Voy a seguir poniendo otros números, unos puntos suspensivos, o en este caso voy a representar toda esa secuencia de números infinitos con un solo símbolo. Ahí está. Vamos a continuar con nuestro tema. Y la otra pregunta que es, ¿qué otros números importantes conoces? Efectivamente, concordamos todos que otros números importantes son el número 5, que lo representa nuestra palma de las manos, o los dedos de nuestras palmas de las manos, y lo voy a anotar acá. Otro número importante es el 5. ¿Qué otro número importante conoces? Efectivamente, el número 2, que fue es el número con que debimos empezar. Tenemos dos ojos, dos brazos, dos manos, dos piernas. Al final de cuentas, estos números representan un universo. Muy bien. ¿Qué otro número es importante? Así es, el número 10. Y acordamos que el número 10 se forma de juntar los 5 dedos de una mano más otros 5 dedos de otra mano, que forman otro número importante. ¿Qué es el número 10? Lo voy a poner de otro color para que tengamos esa diferenciación que pertenece a un universo. ¿Qué otro número importante conoces? Sí, es el número 20. ¿Y cómo sabemos que es un número importante? Sí, porque se representa en nosotros mismos. Si juntamos los 10 dedos de nuestras manos más los 10 dedos de nuestros pies, hacemos un número, un conjunto de números, y que es el número 20. Permíteme ponerlo. Ahí lo tenemos. Es el número 20. Por lo tanto, espero que estés registrando todas esas notas con base a las preguntas que estamos haciendo. ¿Qué otros números importantes conoces?
Y aquí están otros números importantes. Seguimos con la otra. ¿En qué situaciones utilizas los números? Como podrás recordar, vimos que los números los utilizas en muchas, muchas situaciones más. Una de ellas es en el tiempo. Podemos anotar algunas situaciones para revisar el calendario escolar, por ejemplo, en el reloj despertador. Vamos a anotarlas. Una situación en la que utilizo el tiempo es en el reloj. Ya sea despertador o un reloj de pared. ¿Te parece? ¿En qué otra situación importante utilizas los números? Así es. Permíteme registrarlo. Es también en una regla, por ejemplo. ¿En qué otro momento utilizas los números? Así es. En la fecha de tu cumpleaños. Voy a anotar. Espero que también estés registrando todos estos datos en tu cuaderno. Son muy importantes. Cumpleaños. Vamos a hacer un listado de otras situaciones en las cuales utilizamos los números continuamente. Voy a utilizar otros colores que tenemos aquí en la mesa. Y otra forma de utilizar los números es en los aparatos electrónicos. Aparatos electrónicos. Vamos a ponerle un punto ahí. Entendido que es aparatos electrónicos. ¿En qué otras situaciones utilizas los números? Efectivamente, en los útiles escolares, ¿sí? En los envases, como es un envase de leche. Vamos a poner entonces a registrar envases. Podría ser que los utilicemos también en algunas envolturas de los dulces. Así es. Los dulces también traen cierto peso, alguna fecha de caducidad, contenido en azúcares, etc. Podemos ponerlo también. Si eres tan amable, regístralo en tu cuaderno. ¿En qué otras situaciones utilizas los números? ¿Serías tan amable de registrarlos tú solo en tu cuaderno? Anota todas las situaciones en las cuales utilices los números en diferentes situaciones. Muy bien. Todas estas situaciones que has comentado y que has anotado en tu cuaderno de registro son muy importantes. Son números naturales. Recuerda que los números naturales son todos los números que conoces. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y que vamos a terminar finalmente en el tema que estamos viendo el de hoy. El sistema de numeración decimal. Y el sistema de numeración decimal, acordamos que es el sistema de numeración arábigo que consta de 10 números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0. Y se llama sistema de numeración decimal porque se compone de 10 números, incluido el 0. No es el 10. ¿De acuerdo? Bueno, mis niños, yo espero que estén registrando todos estos datos que estamos viendo el día de hoy porque posteriormente estaremos un poco retomando estos temas y adentrándonos a otro mundo maravilloso de los números. Siempre en el entendido de que estás registrando todos los datos y que estamos siguiendo trabajando una secuencia en la cual te va a ayudar mucho para que estés promoviendo tus aprendizajes tú mismo. Espero que tus padres también te estén ayudando en casa. Y mis niños, me despido de ustedes, niñas y niños. Es un gusto poder compartir con ustedes el maravilloso mundo de las matemáticas. Bienvenidos a este ciclo escolar 2016-2017 nuevamente y con esto comenzamos. Hasta pronto.